Bienvenidos a tu programa Expectativa y Realidad. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Yungay. Vamos a realizar una entrevista al señor Abraham Prudencio. Adelante con la entrevista. Encontramos con Abraham Prudencio. Él es un gran escritor yungaíno, destacado, profesor también, magíster, ¿no? Adelante con su saludo para los televidentes del Callejón de Huaylas. Estimado amigo Salomón, muchas gracias por la invitación. De igual manera, un cordial saludo a todos los amigos del Callejón de Huaylas y del Perú entero para conversar brevemente sobre literatura, ¿no? Sí, hoy día estamos con un tema muy especial sobre nuestra literatura ancashina. Tenemos aquí una pequeña colección, ¿no? De libros, entre poemarios, ¿no? ¿Cuál es su primer libro, su primer hijo, que normalmente los autores llamamos así, ¿no? A nuestro primer material que uno puede tener publicado, ¿no? Sí, efectivamente, el primer libro, justamente el que tengo en mano, titulado La vida no vale nada, salió en el 2005. Es un conjunto de relatos de corte juvenil, donde los personajes son adolescentes con aspiraciones, con problemas, con conflictos, en la que se trata de alguna manera de reflejar esa situación. Entonces yo lo plasmo en este libro, cosa que marcó el inicio de mi vida literaria, ¿no? Claro, más o menos desde qué edad, vamos a hablar un poquito ahora de Abraham, ¿no? De Abraham Prudencio, como joven, como niño, que todos tenemos tal vez un sentimiento y lo plasma en una hoja. ¿Cuándo empezaste, más o menos a qué edad empezaste? ¿Cómo fue tus inicios, no? Claro, en realidad muy, muy adolescente. Primero impactado por la lectura, me impactó mucho los relatos, la poesía, la novela, donde uno se transportaba el mundo que estaban plasmando los escritores. Y a partir de los 16, 17 años, después de las tantas lecturas, me vi un día pues también en la necesidad imperiosa de querer escribir, casi de manera natural, incluso sin que yo me diera cuenta. Entonces se fueron dando las primeras líneas hasta que ya en el 2005 se pudo plasmar este libro, ¿no? La vida no vale nada, y a partir de allí se suceden diferentes historias. ¿Cómo fue tu padre? ¿Cómo tomaron esa iniciativa, ese talento y esa vocación que tú tenías por las letras, ¿no? Porque a veces dicen, si es que eres escritor en el Perú, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Cómo tomaron ese concepto y quién te apoyó a poder publicar, ¿no?
Claro, en realidad me parece que en mi caso mi padre me alentó bastante comprándome los libros, de alguna manera cumpliendo ese rol de padre, que para mí el único vicio en ese tiempo era la lectura y la compra de libros y cuanto más, y mi papá nunca se negó, ¿no es cierto? Entonces a partir de allí vino. Más adelante ya estuvo un poco preocupado, porque obviamente la literatura en el Perú es una carrera bastante difícil, pero sin embargo la convicción, la perseverancia con que uno pone a ese proyecto puede realzar y puede, después de todo, traer méritos o traer resultados. De manera que mis padres de alguna manera también se sienten contentos, ¿no? Porque este es un ejercicio que yo lo hago con mucho cariño. Claro, y ahora eres candidato en la Universidad de París, candidato a doctor, ¿no? A doctor, a hacer realizar tu doctorado. Sabemos que también esto es un proceso profesional, ¿no? Háblanos un poco de tu trayectoria que tienes en cuanto a todo lo que es tu profesión ya. Sí, en realidad termino el colegio y como todo joven que aspiraba a ser escritor, yo no veía otra universidad que no fuese San Marcos como la universidad que a mí me formaría como escritor. Una vez ya en las aulas sanmarquinas aprendí lo que es la experiencia de la vida, de la formación, y es así como en el 2007, gracias a una beca, logro viajar a París para seguir estudios de maestría y doctorado, cosa que en París también fue una experiencia bastante gratificante, encontrar otra realidad, otros mundos, y siempre bajo ese guión del aliento para con la literatura. París para mí ha sido y será siempre un país que me ha fortalecido desde el punto de vista literario. Es así como termino la maestría y ahora pues estoy cursando doctorado y espero pues muy pronto ya graduarme con todos los honores como debe ser, ¿no? Claro. ¿Qué plasma Abraham Prudencio en sus letras? ¿Nos puedes comentar brevemente de qué trata cada libro poemario? Sí, en realidad cada libro es una historia distinta. Como podemos ver, son alrededor de 8 o 9 libros que ya tengo publicado y que las historias se dan unas tras otras, incluso sin que uno lo pueda de alguna manera planificar o tener ya en la cabeza. Se da de una manera bastante, en mi caso, bastante espontánea, y es así como surge, por ejemplo, historias donde prima el conflicto, implica los seres que tratan de también enlazarse en ese mundo, en el mundo al que pertenecen, ese mundo acaso conflictual. Pero de un tiempo a esta parte me ha ganado también la poesía. Bueno, yo me considero más que todo un novelista, pero en estos últimos años he escrito estos dos últimos libros, tanto como el último día y el último libro que ha salido, Llamaré Noche a tu Voz, en la que es la poesía, sobre todo, es el lenguaje, y más allá del lenguaje es el sentido de comprender el mundo. Pienso que la poesía es una manera de vivir y una manera de comprender el mundo. Estar dentro y fuera de esa realidad que nosotros tanto de repente buscamos o queremos, ¿no? Muy bien. Me imagino que usted tiene algún poema dedicado a la hermosa provincia de Yungay. Claro que sí. Yungay ha sido siempre mi inspiración y precisamente en el libro Llamaré Noche a tu Voz tengo un poema dedicado a Yungay. Muy bien, ¿nos podría un poquito deleitar con ese poema? Claro que sí. Oda a la amada ausente. He vuelto a caminar por el lugar donde un día anduvimos.
He vuelto a pisar las huellas que un día con tus propios pies pisaste. He vuelto a ver el mismo cielo que un día miraste y dijiste: Yungay es azul, azul como el universo. He vuelto a sentir el dolor de la ausencia por esos seres queridos que un día nos amaron. He vuelto a mirar desde lejos esas montañas blancas que la gente ahora llama tímidamente Huascarán. He vuelto a detener en el mismo lugar donde un día te erguiste y mirando emocionada al cielo dijiste: soy tan feliz. He vuelto a tocar lo que un día rozó tus dedos. He vuelto a sentir lo que un día sentiste. He vuelto a ver Yungay tal como fue ese trágico 31 de mayo. Recorro esos senderos marchitos, miro a todos lados como buscándote, pero ahí es cuando me doy cuenta que ya no estás entre nosotros, que te fuiste ese domingo como después de un suspiro. Trato de imaginarme esos momentos de lamentos, de lloros, de clamores. Es inevitable que las lágrimas me venzan, es inevitable que el llanto se apodere de mí. Entonces, desde lo alto, abro las manos y me pregunto: ¿dónde estás? Te llamo a gritos, pero todo pareciera en vano. La muerte se los llevó a todos. Desde entonces solo reina el silencio. Las palmeras viejas son mudos testigos de la vida. Las palmeras viejas son mudos testigos de la muerte. Mire por donde mire, no hallo respuestas. Es el imperio del silencio, es el imperio del dolor. Se acerca como el viento la noche, llega silenciosa. A veces pienso en la soledad que este es el camino para encontrarte. Solo falta poco para volvernos a ver y decirte: Gloria, Gloriacha, cómo ha demorado el reloj. Pero ahora estoy por fin junto a ti. Ahora no habrá nada que nos separe. Espero impaciente la llegada de lo inevitable. Mientras tanto, seguiré con la melodía de tu voz, porque después de tantos pesares, es lo único que me queda de este mundo. Solo dormido vuelvo a verte, solo dormido vuelvo a tocarte, solo dormido vuelvo a escuchar tu serena voz. Por eso, aquí, en el mismo lugar donde nos vimos por última vez, pido a Dios que esta noche no se acabe nunca, porque ahora pienso estar contigo para siempre. Muchas gracias. Hermosas letras dedicadas a una gran provincia de Yungay, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros los jóvenes poder conseguir, ¿no? Tener a la mano estos lindos poemas, ¿no? Sí, precisamente. Yo en la labor universitaria también, de alguna manera se está tratando de incentivar a los jóvenes a la lectura. También lo he llevado a las librerías, está en la librería de Huaraz, las librerías de Lima, y lo pueden encontrar, digamos, también en las redes sociales en forma de ebook. Lo pueden encontrar, de manera que ya se está dando todas las facilidades. Y digamos, pues en este caso no es el precio, ¿no?, sino ese afán por leer y descubrir nuevos mundos. Muy bien, ¿cómo te encontramos también en las redes sociales? Sí, bueno, como Abraham Prudencio, donde ahí tengo mi página, donde comparto los últimos libros. Ahora precisamente estoy abarcado en nuevos proyectos y pues la satisfacción es de seguir colmando esos deseos y sobre todo la experiencia de cómo profesionalmente seguir avanzando, ¿no? Claro, ahorita en pandemia sabemos, ¿no?, que ahorita es bien complicado las clases virtuales. Si es que los alumnos no han tenido la oportunidad de leer en aula, imagínense de manera virtual, no hay tal vez el control, ¿no?, de los docentes, o no saben cómo llegar al alumno para que tenga esa facilidad también de descubrir, de escribir, de redactar, ¿no? ¿Usted cómo plantea la problemática que tenemos también en sus libros?
sabemos que no solo es poema, sino también ha empezado con este libro que se llama La vida no vale nada, y la verdad que todo joven, o en todo momento, o también en esta época de pandemia, lo hemos pensado. Entonces, usted como Abraham Prudencio, ¿qué nos recomendaría? Sí, en realidad, Salomón, la pandemia ha desnudado una gran realidad. En estos momentos hay jóvenes, la mayoría de los estudiantes tienen limitaciones en cuanto a la educación y sobre todo a la lectura, y eso quizá va a ser y es nuestra principal dificultad o problema, dado que si no hay una sociedad o no hay una juventud entregada a la lectura, pues vamos a tener siempre unos vacíos que no se va a poder complementar más adelante. Por esa razón quizá lo que está sucediendo, por esa razón es muy importante, yo invoco a los profesionales, a los docentes, a los estudiantes y sobre todo a los padres también, abocarnos a la lectura. 15, 20 minutos de una lectura activa, yo pienso que en unos años se va a poder plasmar. Vamos a encontrar quizá ese espíritu, ese sentimiento, esa voluntad para poder nosotros cambiar como personas y como sociedad. Por eso es importante, Salomón, la lectura, y yo invoco a todos los jóvenes a poder leer tantísimos libros. Ahora el internet nos da la facilidad, incluso de no es necesario de ir a las grandes bibliotecas, de poder encontrar en internet libros virtuales y poder leer incluso, ¿no? Claro, hay bastante facilidad. Hay bibliotecas, ¿no? También nacionales, virtuales. ¿Nos puede comentar más o menos de qué trata, hasta dónde llega el amor? Sí, claro que sí. Este libro es el compendio de 4 libros míos, donde están reunidos aquí por primera vez 4 primeros textos, donde se habla sobre la complejidad, sobre los problemas de los adolescentes, de las angustias, de las soledades que pasa el ser humano, pero siempre con un ideal, que no hay absolutamente nada que lo puede derrotar a un hombre. Siempre en estos libros está el mensaje de que tenemos ese deseo natural, incluso la obligación moral de superar todas las adversidades. Entonces, me parece, pues, en este libro, en estos libros está plasmado ese deseo del ser humano a seguir adelante a pesar de los tantos conflictos que se pueda presentar en él, ¿no? Claro. ¿Has tenido desamores también? Ah, claro que sí, muchos. Y justamente me parece que en el artista, en el escritor, tanto lo bueno como lo malo, todo aquello que le haya pasado es de provecho para sus libros, como artista. Pero ya como hombre, obviamente, viene el sufrimiento, la soledad, la angustia, pero que si uno pues lo puede plasmar en sus libros, sale pues una obra importante, ¿no? Bien, tendríamos que ampliar o visitarlo otra vez para hablar de tantos temas literarios. Muchas gracias por la entrevista. Sería bonito también tal vez hacer un congreso, ¿no?, de escritores ancashinos, que se ha perdido un poquito esa esencia. La verdad, en la cultura no se trabaja mucho y políticamente hablando no se ha hecho nada. Siempre los alcaldes se van más a las obras. Vemos el acontecimiento que está pasando político ahorita de todas estas elecciones que hemos tenido presidenciales, y no se ha hablado mucho o poco, ¿no?, de educación. ¿Te gustaría aportar como político dentro de la provincia? Es a veces en el Perú un mal necesario, pero sin embargo queda en mí ese deseo de seguir, incluso como persona o profesionalmente, de seguir aportando para la sociedad en su conjunto, de manera general. Y me parece que ahora nosotros tenemos esa obligación, toda la sociedad, de sumarnos a esta causa de la educación, esa causa de la lectura, porque va a ser uno de los alicientes para poder cambiar esta realidad. Me parece que una sociedad instruida es una sociedad desarrollada, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Tus palabras de despedida, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación.
amigo Salomón, y siempre invocando a todos tus televidentes que la lectura es uno de los medios importantes para cambiar nuestra realidad, y espero pues que ustedes también puedan, después de todo, leer los textos, que lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Esto fue Expectativa y Realidad.